Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Belén Vichy, representante de Deportes 2022. Y en esta ocasión voy a estar entrevistando a Aldana Ledesma, jugadora del Club Social y Deportivo Flandria. Hola, Aldana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la entrevista. Bien, ¿vos? No, gracias a vos por tu tiempo. Bien, bien. Bueno, cuando quieras y estés lista, arrancamos. Dale, cuando quieras. Quiero que me cuentes un poco de tu actualidad. ¿Seguís jugando en este club? ¿Se están haciendo la pretemporada? ¿Qué es primera? No, no sé bien cómo es eso. No, todavía no arrancamos. Estoy entrenando por mi cuenta, con rutinas que mandan. Y arrancamos en febrero la pretemporada. Perfecto. ¿Y cómo estuvo jugaron algún torneo o algo el año pasado? Sí, estuvimos en la Liga Mercedina. ¿Y cómo les fue ahí? Y A nivel llegamos a la individual y final y colectivo. salimos. Bien, llegamos a la final y salimos subcampeonas. A Bueno. nivel individual me sentí muy cómoda, la verdad que mejoré un montón. Me di cuenta también por haber llegado a una final. Sí, totalmente. Se nota que estás a la altura. Eso quiere decir que estás a la altura de tus compañeras. Claro. Y en cuanto a tus inicios en el deporte, en el fútbol, ¿fue hace mucho tiempo, desde muy chiquita? Cuéntame un poco de eso también. No, chiquita hacía hockey y el año pasado empecé de fútbol, a darme más con el fútbol. Ah, mira. Poco tiempo. Se te Sí. despertó la pasión por el fútbol. ¿Y tu familia qué? No, claro. Antes hacía fútbol, pero acá con mi hermano nada más. Y después me fui a hacer hockey y no, mi familia conforme con lo que hago. Sí, porque el apoyo de la familia quiere decir mucho. ¿Vos estás lejos de tu casa o en un club de ahí de No, ¿cómo se te cortó? que si el club donde jugás es en tu ciudad o tenés que viajar mucho para jugar? Está a 20 minutos de donde yo vivo. Bueno, perfecto, entonces no tenés No, no tengo mucho. que jugar a tu familia. Claro. Bueno, mucho mejor entonces. Futuro, objetivos, ¿qué es lo que me dijiste que hace poquito que arrancaste con el fútbol? Pero yo creo que tenés metas ya, Sí. sueños por Meta, querer tengo cumplir. una meta. Sí. Tengo mi sueño es entrar en AFA con Flandria. Mi sueño. Qué bueno. ¿Cómo? Y si Dios quiere, vas a por ahí jugar en otro club. Está buenísimo eso. Sí, también, pero si se me da con Flandria entrar en AFA, mejor. Fanatismo con Flandria. Obviamente, obviamente eso con entrenamiento y con ganas siempre se logra lo que se quiere. Así que ¿y tu equipo, tus jugadoras? Contar un poquito del tema deporte, el fútbol, qué es lo que te genera, el compañerismo y todo eso. No sé cómo explicar lo que me genera el fútbol cuando estoy ahí en la cancha y todos juntos en sí. Es una de las Bueno, qué cosas que más lindo me que gusta hacer. eso está buenísimo. Llevarlo en la sangre, en el corazón, eso está muy bueno. Sí. Bueno, si querés contarme un poco y ya un poquito cerramos, del aprendizaje que te viene dejando hasta ahora.
Me dijiste que hace poquito que jugás, pero yo creo que te queda muchísimo tiempo todavía en el deporte, en el fútbol. Sí, yo creo, yo espero y creo que sí. La verdad que tengo muchas ganas de seguir fútbol. Eso. Bueno, quería agradecerte por tomarte tu tiempo. Nada, que logres todo lo que te propongas, que entrenes duro, que de eso se trata. Y nada, muchísimas gracias por la nota. Muchas gracias, Nino. Gracias a ustedes por la entrevista.